Cinema Teatre de Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Lluís Ros, Borja Rabanal i Joan Renom, i la becària Paula Pascual. Avui ens visita la llegenda de l'espanyol Sergio García. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez, humorista Vicky Decay. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca-Raca-Raca-Raca-Sen. Si he dit guapo, calvo, m'he quedat amb guapo. Què he quedat amb guapo, sí. I què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'espanyol, valgui la redundància. Nosotros merecemos respeto! Què dius, Sonat? No sé si vas veure José Gómez, l'entrenador de l'Almeria, que diu que li van robar no sé què i va defensar el seu equip. Ah, vale. Vols dir això que no fa mai... Ui, ei, les llums. Volia dir que el que no fa mai Vicente Moreno. Exacte, perquè té urxat a les venes, valenciana. Xufi. Bueno, la publicitat no cal. No per qui no ho sàpiga, a l'Almeria li van xiular un penal al 97, no sé què, i el seu entrenador es va enfadar i va dir les coses com les ha de dir. Mirem. Y estoy muy enfadado con lo que están haciendo a mi club, a mi equipo. Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho, que trabaja cada día para estar serio en los partidos y después... Hòstia. Aviam, a mi m'agrada que defensi així el seu equip, però és que no sé si també per les xarxes vas veure a Twitter un paio que es va voler sumar a la festa i deia que estaven robant a l'Almeria per afavorir l'Espanyol. Ah, vale, vols dir aquell... Sí, sí, aquell corrupte del PP, i clar, robatoris, va dir, hòstia, primera línia, saps? Sí, sí, Rafa Hernando crec que es deia. Ah, Rafa Hernando, hòstia. Mirem el tuit que va fer, mirem. Está claro que los que mandan en el fútbol en colaboración con los árbitros se han propuesto que Mallorca y Español suban directamente a primera y el Almería es un problema. De ahí las reiteradas y arbitrarias decisiones contra el Almería que les han hecho perder numerosos puntos. ¿Aquest tío no ha vist un puto partit de l'Espanyol en toda la temporada? Segurament no. Jo dic, aquest tio és gilipollas, sí. Però alguna cosa més ha de passar perquè faci aquests tuits. Llavors vaig buscar notícies sobre ell i mira el que vaig trobar. Oh. Cuando Rafael Hernando reveló que consumía porros y anfetaminas. Tot és una notícia real, eh? Tot encaixa. Bueno, parlant de drogadictes, Deuacassos! Oh. Què passa? Com estem? Un aplaudiment per Deuacassos, la banda. Veig que falta el Bruno, l'únic perico que hi ha. És veritat. On és? S'ha anat a la sotana. Bueno, i també a la grada. Per tocar. A la sotana i a la... Ah, clar. Sí. Bueno, és que, clar, com que comparteixen estudis... Ah, és el mateix, més o menys. La sotana i la grada, doncs, bueno, ja està, no? Sí, m'agrada, que xiuleu a la grada, molt bé. Molt bé, amics, doncs res. Avui programot, a més, amb l'Eixample Teatre ple a rebentar... Bueno, el que es pot, el que es pot. Bueno, hi ha un que s'ha autoaplaudit. Bé, està bé. Però, bueno, doncs res. Això és Perico que vola. Comencem, ara sí. Vinga, va. Molt bé. Què tal, Àlex Pérez? Molt bé. Avui et porto una cosa. Oh! Bueno, no te la porto a tu. Li porto a la gent que encara no s'ha enterat que estem fent les retransmissions que volen. És veritat. Cert. Vam començar l'altre dia i, si vols, mirem un vídeo de la merda que fem. Vinga, va. Atenció a la centrada d'en Barba! Gol! 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 David López! Impressionant ha marcat David López. L'home que no mereix jugar 90 minuts, però aquesta vegada han parlat del partit. Aquí està la musiqueta. Gol de David López, minut 31, Castelló 1, Espanyol 1. Bueno, molt casolà tot. Fem la merda que fem aquí, però des de casa, veient el partit, amb una birra. Si ens voleu veure, el proper dijous també la farem, no? Sí. Hòstia, però ens juguem a una hora... A les 5. Hòstia, estic dormint. Fem prèvia. Què, de Ciutat de Betis, tu, dormint a les 5? Sí, bueno, tinc família allà.
Però bueno, per cert, que vam fer la primera transmissió i van passar coses inèdites. Sí. O sigui, Dídac Vilà, hòstia, irreconeixible, impressionant. O sigui, va fer una centrada bona. Sí, hòstia. Brutal. I va començar així estrany, però després, hòstia, semblava el Roberto Carlos, increïble. Roberto Carlos, sí. I després, David López, bueno, que no David només López va marcar, sinó que va robar pilotes i tot. O sigui, una també. Una. Vam dominar el partit, vam remuntar el partit. Bueno, impressionant. Vam dir, hòstia, ho hem de tornar a fer. A veure què passarà amb el Fuenlabrada. Potser, hòstia... La no. Jo sí? Crec que confiança? Donarem bones vibres. Sí? Tenim confiança? Sí? Hòstia, com es nota que portem dos partits seguits guanyant, eh? Molt bé, molt bé. Fa un mes no dèiem el mateix. Doncs res, ja que hi ha molta gent avui, i suposo que la gent coneix molta gent, no? Necessitem gent, perquè volem recordar que volem organitzar un talent show per ICO. Volem, no. L'organitzarem. Bueno, organitzarem un talent show per ICO. Vale? Cada programa ho estem recordant. Avui tenim nova dada perquè hi ha una data límit per apuntar-se. Sí? El 11 d'abril, diumenge 11 d'abril, serà l'últim dia per apuntar-se com a concursant d'aquest talent show. Per qui no ho sàpiga, estem buscant els talents per ICO. Cada cop arriben més, eh? Exacte, sí. Tenim moltes coses. Qualsevol cosa ens va bé. No us passeu, tampoc, però vull dir, qualsevol talent... Bueno, si volen venir aquí a despullar-se, a mi... No? Sí? Bueno. Hòstia, estàs segur? Vale, ser... vale. Home, si ve Dimata... Uf! Omplim el programa, eh? Ojo, Dimata, eh? M'està caient bé, Dimata, la gent que hagi vist aquí simpàtic, vídeo amb el Tarder, ojo, simpaticot. Però bueno, ja ho sabeu, qui estigui interessat o si algú vol enredar algú, canviï un correu... pericocabola@gmail.com pericocabola@gmail.com i ja està. Molt bé. Vale, i l'apuntem a la llista. Pues fantàstic. Ja data límit, 11 d'abril. Vale, dit això... Què? Bueno, passem al femení, amics. Hem de passar al femení? Sí. Al final la Nair ens deixarà de veure, eh? Sí, segurament. Bueno, si no ho ha deixat ja de fer, bueno... Aviat serà, perquè l'Espanyol femení ha tornat a perdre, vale? 0-4 contra la Real Societat, el de sempre. Vale? El dia que tornava a veure públic a la ciutat esportiva de Nijarque, no, vas poder venir? No. Vale, jo tampoc. Però bueno, ja està a un punt del descens. Ah, bueno. Estem fora. Però, saps qui hi ha per darrere? Sí. Real Betis. I juguem aquesta setmana. Ojo, eh? Contra el Real Betis. Ojo, eh? Ja saps què passarà, no? Ciutat de Betis. Molt bé. Tinc la teoria que actualment, el que li està passant al femení, que pràcticament no ha guanyat mai, és culpa nostra, Àlex. Nostra? Sí. Teva i meva? Sí, perquè des del dia que vam dir que la davantera sueca, Nicole Modin, era culer, ens l'hem carregat tot. Vale. Des d'aquell dia vam fitxar una crack del futbol i des d'aquell dia... vull que mireu el repàs dels partits, dels tuits de l'Espanyol, quan està jugant al femení. Aquí tenim un, diu, Modin de cabeza dispara portería, pero sale desviada. Oh. L'ha tenido Modin para marcar el segundo tanto, pero despeja la guardameta. Ui. Chute de Modin desde la frontal que para Nanclares. I ojo, aquesta és típica, diu, gran ocasión para las pericas. Remata Modin a puerta vacía, pero el balón sale por encima de portería Tinerfeña. Estic preocupat, vam fitxar a una Ibrahimovic i hem creat a una Caleri, Àlex Pérez, vull dir, fatal. Sí, però, aviam, tu ja vas fer que aquesta pobra xavala es tanqués al Twitter, ara què vols, que suïcidi o què? Home, no, però ella no va al programa, vull dir, no entén res, si només parla suec. Ah, bueno, pues entonces que te jo. Què? No, home, no, respeto. Bueno, és igual. Molt bé, fantàstic. Doncs res, això, fins aquí l'actualitat de merda, però passem a les cosies de perico que la bola. Cinto informativo, Jordi. La primera notícia per ICO que vola i és que Vicente Moreno presenta la seva dimissió. L'exentrenador, ara ja sí, ho diem cada setmana, però per fi ha arribat el moment. Vicente Moreno no vol continuar la banqueta per ICO ni un minut més. El detonant han estat els 7 gols en 2 partits que ha marcat l'equip. Vicente, que considera que amb un gol hem de posar l'autobús com fa Simeone, es va mostrar molt enfadat a la roda de premsa postpartit i es va voler dirigir a nosaltres dos. Què dius? El que tens que fer tu és deixar de follar-te a gossos, que això és el que fas. Mongòlic, que eres un subnormal. Tu i el teu amic, vos doneu pel cul, maricons, que esteu esperant per a que sigui el dia d'orgull gay per a eixir a la cabalgata. Maricons.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hòstia, Vicente, ara sí que estava emprenyat, veus? Sí. Perico Cabola descobreix els motius pels quals RDT no juga de titular. Així és, hem pogut saber que la Liga ha imposat una nova mesura que considera il·legal que el puto amo Raúl de Tomàs jugui més de 45 minuts per partit. Consideren que el millor jugador del món no pot jugar els partits complets contra matats de segona divisió i per equilibrar han decidit imposar aquesta mesura. Escoltem RDT. De verdad que no entiendo. Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador. Las personas tienen envidia de mí. No tienen otra explicación. Molta enveja, eh? No té una altra explicació. El Mallorca busca noves víctimes a qui robar. Els alemanys i mallorquinistes han vist que quan juguen contra 11 jugadors no guanyen i ja estan plantejant innovar les seves trampes. Així, les ensaïmades caducades haurien parlat amb l'ultrafeixista Javier Tebas per canviar el reglament demanant que les victòries del Mallorca valguin 6 punts. El president de la Lliga ja hauria acceptat aquesta mesura i a més s'han afegit que les victòries de l'Espanyol sumaran un punt. Tio. Els empats restaran 2 i les derrotes baixaran a segona divisió. Bé, escoltem com els mallorquinistes han vitorejat Tebas per aquest nou acord. Franco, 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 Franco. Val, val. Està content, Tebas? Sí. Sí. I tenim, com sempre, una última hora. Landry Di Matta, després de veure la vessant còmica, ha fitxat per la Resistència. I serà substitut de Fernando Moraño, que ara només es dedica a Perico Cabola i demanar al Metro com a bon còmic que és. Molt bé. Fantàstic. Home, m'agradaria, tenir Di Matta, t'imagines, aquí? Aquí? Sí. Despullat. Que fitxi, bueno, que vagi a Resistència, però que també passi per Perico Cabola. Bueno, estaria bé, estaria bé. Estaria un pre-show. Ho comentarem. Sí, molt bé. Fantàstic. Passem a l'entrevista, amics, que és l'única raó per la qual s'ha omplert el teatre avui. Uh-huh. Perquè avui tenim amb nosaltres a un dels millors golfistes... No, és broma. Avui tenim amb nosaltres un home nascut al barri del Bon Pastor, on, per sort, va decidir aprendre a controlar una pilota abans que una navalla. Un autèntic crack que va guanyar l'Eurocopa del 2008 jugant els mateixos minuts que un porter suplent. 2 anys més tard va presentar-se a l'Espanyol amb un currículum amb més descensos que uns Jocs Olímpics d'hivern, amb uns quilets de més i havent-se criat a la Masia del Barça. Va arribar conegut com a Falete, però va sortir de Cornellà com una llegenda viva de l'Espanyol. Benvingut a Perico Cabola, Sergio García! A nosotros nunca nos ha encantado, ¿eh? Ya. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. ¿Sí? Ahora ves que te quiere, te ama la afición del Español, pero durante un tiempo te quiso la afición del Barça y además tú también tuviste sentimiento culé, ¿no? Sí, bueno, yo crecí de pequeño allí, pero bueno, al final el camino es muy largo y al final, pues bueno, yo sentí el cariño desde que llegué al Español y bueno, y estoy orgulloso de poder haber hecho ese camino y bueno, ya se ve el cariño que me tiene la gente y el cariño que yo le tengo al club, al Español. Sí, es un crack, ¿eh? Es un crack. A més, Sergio, o sigui, tinc entès que vas ser dels jugadors que més gols havia marcat el filial del Barça, eres el puto amo allà, i després vas dir un dia que no et van tractar bé, et vas sentir maltractat allà, a sobre. Bueno, no solo a mí, había muchos jugadores que han pasado no solo por el Barcelona, por el Madrid o por muchos equipos, que al final no miran lo que tienen en casa y siempre miran lo que tienen fuera y bueno, yo creo que en el Español se está viendo que confían mucho en la gente que hay en casa y bueno, yo me siento como uno más que de casa, o sea que desde el primer día que llegué la gente me trató bien, el cariño al final siempre se nota y estoy orgullosísimo de poder haber estado en esta historia que ha sido muy bonita y me hubiera gustado más tiempo, pero bueno, es lo que toca. Bueno, a ver. A todo el mundo le gusta estar más tiempo. Claro, ¿no? Mira Tamudo, ¿no? Sí, muy bien. No pierdas la esperanza, siempre no, puede. No, ojo, no. Bueno, tenemos a Diego López por edad.
Bueno, sí, es más mayor que yo, o sea que... ¿Sí? Pero bueno, eso no, la edad no... Es un número. Es un número, ¿no? Es un número, ¿no? Se dice eso. Después de salir del Barça, te convertiste en un jugador ascensor. Ya lo comentábamos. Equipo que, al que ibas, equipo que bajaba. Levante, Zaragoza, otro ascensor como el Betis. Y luego te ficha el Español. Nosotros estábamos cagados. Cagadísimos. Bueno, yo no, porque al final un jugador no solo falla, no salva ni defiende a un equipo. Al final es todo una plantilla que al final no se ha confeccionado bien o los resultados no han sido los adecuados. Pero bueno, son cosas que pueden suceder en el mundo del fútbol. Me ha tocado a mí, como muchos otros jugadores. Pero bueno, al final, pues mira, he estado muchos años en el Español y hemos competido al máximo cada año. De hecho, ayudaste a que no bajáramos más d'un año. Sí, sí, realment sí. A més, clar, és curiós, perquè et vas atrevir a venir a un camp que, clar, tant a Montjuïc com a Cornellà, o sigui, et deien absolutament de tot. O sigui, no ets, sempre l'ambient era bastant hostil allà. Bueno, al final tienen que conocer a la persona, ¿no? O sea, que yo cuando llegué aquí, pues sí, había tenido un pasado que yo había estado en el Barcelona, pero bueno, eso no quiere decir que la gente al final no te pueda querer y es como a día de hoy me quiere mucho, igual que yo quiero a ellos y quiero al club. Yo diría, ¿recuerdas cuando venías? Es que te decían de todo. Yo creo que eras uno de los jugadores más odiados. Sí, recuerdo. Es que recuerdo algún encima partido. Encima nos marcabas, bueno, siempre. Sí. Al final, cuando te enfrentas al Español, pues estás en otro equipo, pues es normal. Lo que quieren es defender a su equipo. Y vienes, te ficha el Español y la afición continúa insultándote. Falete. Porque, claro, Falete al principio no era algo cariñoso, ahora sí, pero... ¿Sí? No, sí, eso hombre. Fue con la selección que me sacaron también ese apodo, pero bueno, no... ¿Ah, sí? No, ¿quién fue? No lo sabía yo eso. Sí, fue en la selección... ¿Quién iba a ser el cabrón? ¿Sergio Ramos? No, fue Pepe Reina. Anava a dir... Bé, és igual, anava a dir el que li han dit a Javier Tebas als mallorquinistes, també li podien dir a Pepe Reina. Però bueno, la qüestió és que ha acabat bé el conte. Però bueno, te molesta? Que te... No. Si no, en algún momento, en algún acto o algo era... Te hubiera dicho, o sea que no... Pues venga, va, nos animamos, ¿no? Molt bé. Puto Pepe Reina. Sí. Jo recordo si algun dia inclús va saludar a la grada, saps? Hòstia, vale, tot bé, no? Tot bé, però bueno. La qüestió, Sergio, després de... Te'n vas anar un parell d'anys a Qatar, amb el Rayyan, no? Sí. Inclús vas guanyar una lliga allà. Bueno, ja llavors vas coincidir amb Xavi Hernández, que entrenava un altre equip, no? L'Al-Assad. Clar, en unes quantes entrevistes, el nostre amic Xavi Hernández va dir que, clar, Qatar, aquest país superdemocràtic, funcionava molt millor que Espanya, que la gent era feliç, que era un país molt fàcil per viure. Tu què penses d'això, Sergio? Jo crec també que la veritat que se vive muy bien, o sea que también hay muchas facilidades y que al final pues tratan muy bien a todo el país, o sea que la gente está contenta. Bueno, él lleva muchos años allí, es amigo mío, y él está encantado, o sea que no dice una cosa que no sea verdad. No, bueno, sí. Si ets blanc i tens diners, no? Así es más fácil, ¿no? Facilita las cosas un poco. Estaremos de acuerdo. Sí, a ver, eso es otro nivel de vida. Eso está claro, que allí se vive muy bien. Pero tú te quisiste volver. Sí, porque también, bueno, fue que me vino a buscar el Español, o sea, otra vez. O sea, que yo estaba contento de estar allí, estaba viviendo una experiencia bonita y al final me llamó el Español, que quería que volviera. Y al final no se puede decir al equipo que tú quieres tanto, no le puedes decir que no quieres volver. Hombre, con lo que pagan allí... Hombre. Bueno, a mí no era un tema de dinero el volver aquí, o sea que no... Aparte también la familia quería volver porque había salido esta posibilidad. Si no, pues si no hubiera tenido esa posibilidad, mejor estaría allí, no lo sé, pero claro. Yo estoy encantado, estaba encantado de poder volver otra vez al Español. Sergio, tú hiciste una evolución como futbolista... Y tu pelo también evolucionó. Si te parece, vamos a ver unas fotos de cómo empezaste hasta ahora y las vamos comentando.
¿Te acuerdas? ¿Qué? Sí, me acuerdo. Aquesta, Déu-n'hi-do, eh? La primera aquesta. Ahí estaba muy rayado. Hòstia, el millor del barri, aquí. Són col·legues teus? Sí, sí, són amigos míos del barri. Sí, sí. Vale, pasamos a la siguiente foto. Aquí, bueno, bueno la moda, ¿no? Este es más normalito. El pelo es más normalito, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, todavía se lleva. Sí, bueno. No, a lo mejor no tan largo, pero... O sea, ha vuelto el teñirse. Sí, sí, el teñirse el pelo, sí. Pero yo tengo a mi hijo que lo tiene rubito ahora, teñido. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Se lo ha teñido ya? ¿Pero no para así para arriba también? No, lo tiene chafado. Tu hijo Sergio, ¿no? Sí. ¿Apunta maneras? Bueno, yo lo he visto en un vídeo. Ojo, ¿Qué dios? ¿Sí? Sí. Bueno, juega bien. Ahora está jugando con unos niños de un año más grande, o sea, está en el San Gabriel. Hostia, ¿quién hace? Buen equipo. Tiene 10 años. Hostia. Ya bueno, está. Si sigue así, de momento sí, nunca se sabe. Vale. ¿Hasta la escuela de l'Espanyol? No, está en el San Gabriel. Ah, San Gabriel. Sí, sí, buen equipo. Muy bien, San Adrià, eso. Sí. Uh-huh. Muy bien. Siguiente foto. Aquí te había crecido ya un poquito más el pelo y más blanco. Esta me había hecho viejo ahí, yo creo. Sí. Sí. ¿Siempre es el mateix perruquer, Sergio? O... Iba siempre al mismo. ¿Sí? Ah, vale. Sí, sí. No, siempre al mismo. No cambiaba. Ah, dic que aquí potser es va equivocar. O lo típico que dius, hostia, aquest val 5 euros. ¿No? Uh-huh. I després et fan con este pelo nos marcaste gol. Sí. Sí. Molt bé. Siguiente foto. Bueno, aquí ya... Bueno, clàssic. Bueno, ahí me gustaba llevar el pelo largo y... Y bueno, pues... ¿Sí? Sí, son modas, que al final en ese momento pues a uno le gusta... Aquí es l'origen, Sí, del apodo, ¿no? Que el Pepe Reina ya se estaba fragando las mans. Sí, sí. Molt bé. Sí, bueno, fue después de la Eurocopa, eso sí. Sí, bueno, per això estabas en forma, ¿no? Sí. Y tenemos una más que será cómo acabarás después de jugar en la Montañesa. Bueno, todavía me aguanta, el pelo. No, sí, sí. Tengo bastante, Sí, 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 sí. O sea, te va creciendo como para atrás, pero... Bueno. Pero hostia, bien, bien. No, no, muy bien. Sí, sí. Estoy intentando aguantarlo. No, no, aguantas. Perfecta, muy bien. Total, evolucionat com a futbolista, evolucionat el cabell, i ara estàs a la Montañesa. No sabem encara com... Bueno, no sé com se't va acudir això, ara ens ho explicaràs, ¿vale? Però, clar, és que com un tio de la teva qualitat... Doncs marxa a una divisió, només foten patades, cops de puny, només falten les navalles allà. És el barro del futbol, allò. Bueno, tu i Joan Verdú, no? Sí, sí. Per què, això? Bueno, mira, yo ya estaba casi ya que no iba a jugar más, porque bueno, había tenido ofertas para irme fuera de casa, pero bueno, con la familia al final no... Tampoco lo que había tenido no me convencía, y al final para irme a un sitio y no estar a gusto, preferido... estar en casa. Y bueno, salió pues... Tengo un amigo allí en el club, que aparte también está Pedro, que es el director deportivo, que también es amigo de él. Y bueno, nos dijeron, como no estábamos haciendo nada, oye, ¿qué os parece si venís allá a jugar con nosotros? Y eso. Y bueno, yo he estado... Y Joan también hemos estado entrenando mucho tiempo y al final pues... Bueno, el poder seguir vinculado al fútbol, poder jugar, el poder competir, que sé que no es lo mismo, mismo nivel... Porque sí que dan más patadas. Ya vimos tu vídeo ahí. Sí, se dan más patadas, pero bueno, al final es fútbol y bueno, hay un árbitro que al final tiene que medir las cosas. Pero bueno, yo estoy contento. Al final no salen los resultados como queremos. Está la cosa complicada. Porque al fin no empecemos bien. Al final, pues al final cuando no empiezas bien cuesta. Pero bueno, yo voy ilusionado cada día a entrenar, a jugar. O sea que si no fuera así, no iría. No, ya. La verdad que si no estoy ilusionado y no tengo ganas, al final preferiría quedarme en casa, disfrutar de la familia. Pero bueno, sí, me gusta, disfruto entrenando, disfruto jugando también con los compañeros, o sea que estoy a gusto. Volve. Hemos hablado un poco por encima de un amigo que te dejó el fútbol como Joan Verdú. Y yo te quería hablar también de un ex compañero que también te ha dejado el fútbol, que es John Córdoba. Tu cuñado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería preguntarte si al principio a ti eso de que vaya a lo mejor a ligar con tu hermana te molestaba. Porque a mí me ha pasado que a lo mejor con un amigo que tenía una hermana o algún compañero de equipo que se enfadaba si yo... ¿Tú anabas? ¿Feies eso? Bueno, algún cop.
Pero bueno, que al final, mira, ha salido, es tu cuñado. Sí, no, no, bueno, al principio no lo sabía, yo no tenía ni idea. Uy, yo... Bueno, al final yo... se estaban conociendo al principio, yo no sabía. Pero bueno, cuando me enteré sí que hablamos y eso, pero nada, yo encantado. Si al final se gustan los dos, yo no puedo hacer nada. O sea, pero que se conocieron... son cosas que suceden, si hay amor... Pero se conocieron a través de ti, imagino, ¿no? No, no, yo no tenía nada que ver eso. Ellos se conocieron, yo no... ¿Eh? ¿Tinder? No, saliendo por ahí, tomando algo, conocieron y... Ahora están en Alemania, ¿no? Sí, llevan unos cuantos años ahí en Alemania, están viviendo en Berlín ahora y, uh-huh. y bueno, están encantados, o sea, que de vivir en Alemania. Hace mucho más frío. Claro. Ya, ya. Pero bueno. Me he imaginado al Sergio García ya entrant enmig de l'habitació. ¿Qué haces? No toques, ¿eh? No toques. Bueno, tot i que això en Córdoba és igual on es posi, que segur que la toca. És igual. Perdó. Puedes... Lo que quieras. Avui no sé què em passa. Vía libre. Es muy buena gente, o sea que de momento yo estoy contento de tener un buen cuñado, o sea que... Uh-huh. Y que la cuida mi hermana, o sea que encantado. No, no, si està contenta, endavant. Per cert, Sergio, està clar que has estat un dels millors davanters de la història espanyola, això és així, i inclús per alguns, a l'alçada de Tamudo, uh-huh. això no és conya, però nosaltres hem descobert una cosa entre Raúl Tamudo i tu on no hi ha debat, no hi ha debat, vale? I és que el bon pastor es parla millor català que a Santaco. Escoltem primer a Tamudo. La veritat és que no importa... con que sigui, sinó que la pilota entri a la porteria, no? Ojalà que puguem fer un gran partit per tots els pericos que viatgen i per tots els que es queden aquí a Barcelona i puguem guanyar el partit i bueno, traer la copa per aquí. ¿Cómo las tenéis guardadas estas, eh? Joder, sacáis ahí crec que a la meva selecció i, bueno, ha saltat el teu vídeo. Espero que... Què tens tu, eh? Que algú pues, em pugui superar. Sempre que pots marcar molts gols sempre és un orgull i més si ho fas amb la teva selecció per... Pues més. Mucho mejor. Bueno, pare, mucho creo mejor, que mejor, ¿no? Mejor, sí. Molt bé, tio. Joder. Sí. Joder. Bueno, en mi barrio no se habla mucho. Bueno, pero... Sé lo justo, la verdad que sí, pero bueno. Además, eres un referente de la selección catalana. Sí, sí, no, és que aquest vídeo l'he posat per dir-li a aquells que diuen, ah, com pot ser que Sergio García sigui el capità de la selecció catalana? Toma, hombre, sí. Colló. Bueno, fue el último partido, creo, ¿no? Ah, el último. Bueno, també està bé. Molt bé, Sergio. Fantàstic. Nosotros, bueno, sé que no te has visto el programa, pero siempre hacemos periodismo de investigación, ¿vale? Y consultamos vuestra Wikipedia para encontrar, a ver qué dice sobre vosotros. Hemos encontrado aquí cosas curiosas. Dice, Sergio García de la Fuente, conocido como Sergio García, es un deportista español. No confundir con el golfista, este es el malo, pone eso. Juega a pegarse patadas en una liga a la que llaman Tercera División de España, le regalaron una Eurocopa y puede presumir de haber jugado en el Barça al lado de jugadores de talla mundial, como Olegué Presas. Y pone también que es uno de los fundadores del movimiento MDR de España. ¿Sabes qué es el MDR? No. ¿Le explicas tú? Yo no sé. Sí, es... a ver si me equivoco, ¿eh? Es el, de calle. De calle. Ser de calle. Chico, ser de calle, ¿no? Sí. Era un chico de calle. Es lo que se dice ahora. Sí. Bueno, yo soy un chico de calle, pero no sé. No sé si significa eso, no lo sé. Sí, sí, o sea, sí, sí, me sí, sí. Si me estáis vacilando o no, ¿eh? No. Sí, sí. Es verdad. La verdad es que eso. Son... Se dice ahora, ¿eh? Sí, los chicos de calle que van, no sé. Pues... Sí, MDR, es que suena como una droga de discoteca total. Sí, es verdad. Pero no, es esto. Pero bueno, ¿qué te parece la Wikipedia? Correcta, ¿no? Olegué Presas, gran jugador. Bueno, he jugado con él, sí. y con mucha más gente, sí. Bueno, era buena gente. Bien.
Buena gente, eh? M'ha recordat a... alguns el recordareu, Raúl Rodríguez, aquell jugador a l'Espanyol. Ah, també ha jugat con él. Sí, no? Sí. Que la seva millor virtut era que parlava bé amb la premsa. Però bueno, passem a... Seguim donant canya, Sergio, perquè... No sé si abans tenies Twitter o has tingut Twitter alguna vegada. No, nunca he tenido. No, mai has tingut, no? Vale. Menos mal. Bueno, nosaltres sempre al convidat li busquem tuits que parlen malament d'ell. És com una teràpia psicològica. Mm-hmm. Jo ho venc així i cola, saps? Però bueno, el fet que no tinguis Twitter no vol dir que la gent no t'insulti. Això està clar. Cada uno es libre de decir lo que quiera, ¿no? No, i libre, bueno. Libre ho són, ja veuràs. Sí, aquest... aquest és un... L'estàs leyent? Un culer. Tu mateix. Què diu? En tal cerrada. Qué bueno eres. Aris Futbol Club Barcelona, A veure. No te quieren, Crec que no ho has llegit del tot bé, Sergio. No. Hijo de, ¿sí? Retírate, puto abuelo. Vale. Bueno, todavía no soy abuelo, los niños son muy jóvenes. Sí. Molt bé. No dejaste buenas sensaciones ahí en la casa culé. Bueno, me da igual. La verdad. ¡Grande! Molt bé. El Perico Bartomeu estarà content. Molt bé, Sergio. Hi ha un altre tuit d'un tal Lete94 que diu el següent. Què diu, Sergio? Pero... Tiene una navaja en las medias. Se paga a 1,01 en Bwin. ¿Cómo? ¿Te juzgan por de dónde vienes? Bueno, al final pues soy un chico de barrio, como supongo que habrán sido mucha gente que habrán llegado a Primera División y claro. Pero bueno, yo orgulloso de ser de donde soy, o sea que no tengo ningún problema. Farà ser, perquè m'has dit, el jutgen per d'on vienes, i nosaltres què estem fent? No. Bueno, passem al minijoc, que nois, vols jugar amb nosaltres, Sergio? Sí, claro. Sí? Vinga, va. ¿Qué queréis? ¿Que toque la caja o qué? No, a ti te gusta el flamenco, ¿no? Sí, ¿no? Me encanta. Vale. Es que me suena haber visto algún vídeo, ¿puede ser? Que tocando ahí... No, yo tocar no. Yo me gusta escucharlo y bailarlo, sí, pero no. Però... ¿Has tocat alguna vegada o...? Sí, bueno. Però no. Sí, però no. Bueno, és molt fàcil. No sé si tengo ritmo. Bueno, s'haurà d'asseure a sobre, no? Sí. Sí. Exacte. Sí, sí. Vale. Ara... Explica com va el juego. És molt fàcil, Sí, vols escalfar o...? Oh. Vale, fantàstic. Molt bé, ja ha escalfat. Escalfa com RDT, Molt bé. Sergio, t'explico de què va això. Jo et faré 10 preguntes, vale? Mm. Són de preguntes de sí o no. Vale. Vale? I per dir que sí, tu hauràs de fer tac-tac. Tac. Vale. El no és tac-tac, tac-tac. Vale. I el no sabe no contesta, rapapam, tan-tan... Exacte. Vale. Vale? Fantàstic. Molt bé. Hòstia, sempre ens m'oblido de la musiqueta de concurs. Jordi, pots posar alguna cosa així o no? O ho fem en silenci? Sí, així, bueno, el... clar. Vale, no passis res, no passis res. Vinga, va, comencem. Vinga. No he preguntat res encara, Sergio. Vamos allá. Vinga, va. Pregunta 1. L'Espanyol quedarà campió de segona? No. Eso sí o que no, ¿no? Vale. Ah, vale, ahora sí. Hostia, me ha sonado asustado. Raro, pero sí. Me ha asustado. Sí, pero no, ¿eh? No, porque no lo he hecho dos veces. Está bien. Segunda pregunta, collons. ¿La Montañesa es un club de jugadores retirados? No. Vale. Tercera pregunta. ¿Hi ha hagut una pausa? ¿Qué he pensat? Sí. No. No, somos dos, no estamos retirados. Vale. No. Tercera pregunta, Sergio García es mi yoka RDT. ¡Oh!
Hòstia, tio. Mejor no sé, però más querido seguro. ¿No? Sí, sí, segur, segur. Quarta pregunta. Gerard Moreno tornarà a l'Espanyol? No lo sé. Siguiente pregunta. ¿Sergio García té més títols amb la selecció que Leo Messi? Sisena pregunta. A la teva època a l'Espanyol, Álvaro Vázquez era el més fiestero a la plantilla? Era un chaval joven. Doy fe, doy fe. Sí, sí, és veritat, eh? Darrer per la Publi, Titus, vinga. Setena pregunta. El Barça tracta pitjor que l'Espanyol als jugadors de planter? Correcte. Ben. Vuitena pregunta. El Bon Pastor és un barri on pots caminar tranquil·lament a les 3 de la matinada? Depende. Claro. Depende de la calle, ¿no? Claro. Es muy grande, o sea que no. Depende de la calle, sí, no. Tu pots treure... Tu et coneix tothom, no? Vull dir... Sí, claro. Vale, vale. Si no, maliríamos. Molt bé, per si de cas no porteu diners en efectiu. Novena pregunta. Novena pregunta. La temporada que ve, Sergio García pot tornar a l'Espanyol, ja sigui com a jugador o amb un altre càrrec? Ai. Què? No lo creo. No lo... llàstima, llàstima. Però seria com a jugador? No, com un altre càrrec, no? Com un altre cargo, però no creo. Ahora mismo no. Vale, vale. Bueno, ya te esperarem. Bueno, ya has visto que... ¿Te gustaría ser entrenador o...? Tengo el primer nivel y ahora me saco el segundo, o sea que... Ya... Me encantaría, o sea que... Y poder ser algún día, ¿cómo no? ¿A quién no le gustaría poder ser el entrenador de, del Español en Primera División? Bueno. Titular para la grada, ¿eh? Una vez más. Exclusiva, exacte. De res. Molt bé. Bueno, és... Sí, bueno, també et dic, veient com parla, també podria ser ocupar el càrrec de Tamudo. Però bueno, desena pregunta. I última. I última, i la més important. Perico que vola és el millor programa de l'Espanyol? Bien. Molt bé, fantàstic. Sergio, bueno, tens, te traça, eh? Sí, hòstia, sí. Podrías... Si quieres improvisar tú mismo, eh? No sé. Que ya hemos acabado el juego, pero... Oh. Bueno. Con rock, así, bien, bravo, sí, hostia, bravo. Home, si la Rosalía ha fet un nou flamenco, Sergio García... Sí, flamenco no, nunca rock, se sabe, puedo hacer algo, eh? Si l'Espanyol se lo piensa mucho, eh? Pues... Molt bé, fantàstic. Doncs fins aquí el minijoc. Sí. Ja pots seure, Sergio. Mm-hmm. Passem al repte? Passem al repte, no? Passem al repte, sí. Va. Vinga, va. Merci. Siento no. Pensava que, no. que hi hauria moviment i tindria sentit, sí. Però... Es que, ¿sabes qué pasa, Sergio? Que nos ha pasado una cosa con el reto. Ah, sí, a nosotros nos dijeron, viene Sergio García. Y nosotros súper ilusionados, hostia, viene el golfista. Y entonces habíamos preparado aquí un juego para retarte a jugar a golf. Uf. Y... Mira, traemos hasta gorras. Es que lo habíamos preparado todo, ¿eh? Están, para los están tres. Desinfectadas. Sí, sí. Y queremos... intentar jugar aquí contigo. Verás. Tenemos tres intentos cada uno, ¿vale? Y tenemos que intentar colarla por aquí.
¿Me pongo la gorra o no? ¿Quieres? ¿Qué? Ven, que ya te veo. Ah, ¿començo jo? Sí, sí. Hòstia. Has jugat alguna vegada al golf? Comença tu. Comença. És que... Tengo buena pinta, eh? Sí. Sí o no? On ens posem, Àlex? Una mica més. Si és una pelota más grande, a lo mejor sí que es más fácil, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, para reventar, ¿no? Claro. A ver, a ver. Ay, molt bé. Hòstia, nen. Es el césped largo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ara es notarà si som convergents o no. Vinga, va. Clar, lo fotut és que la gespa està a contrapèl. Vull dir, li he de fotre més bueno, fort. Bueno, va. No? Vinga, va. Tira. Sergio, si li fots si la tele... Si se rompe la tele, ja compraran otra, ¿no? Compraran, no. Claro, a ver. Clar, amb el sou de la muntanyesa no t'arriba, ja ho sé. Vinga, va. Què? Vinga. Vale, va. Dale. Hostia. Has tirado con efecto, ¿eh? Con efecto. Exterior, ¿eh? ¿Has visto? ¿Quants intents tenim? És el viento. Tres. Va. Ah, tres. Vinga, va. Ja està, me'n vaig cap a casa. Vale. Vinga, va, eh? No sé, feu alguna cosa... Així segur que no m'encerto. Vinga, va, eh? Vinga. Ui, hòstia. Vinga, va, última. El palo está torcido, yo creo. Sí. Ai. Vinga, va, eh? Lo fotut és que hem practicat abans. Saps què passa? És que el pal aquest, clar, tio, jo faig un 90, cabron. Clar, vinga, has portat un del teu tamany i mira. Vinga, va. Tot són excuses, ja ho sé. ¡Vamos! Pues yo creo que en el amarillo pasa por encima, ¿eh? ¿Eh? No ha valido, ¿eh? ¿Bar? ¿Qué pasa? ¿Ets del Mallorca, ara? Bueno, ¿qué? Bueno, l'he ficat, ¿eh? Sí, sí. ¿Has vist o no? Sí. El tercer intent. Va, vinga, vaig va. Jo i... Tu? Sí? Vinga, va. Vinga, va. Té, Sergio, si vols. Fes després. Vinga, va. Atenció, Àlex Pérez. Buh! Mare Déu. No sé tira los dos a la misma vez, la primera, ¿eh? Sí. Mismo sitio. Bueno. Bueno, escoltau. Vinga, va. Sembla... Ai! Molt bé, eh? Mig punt, no? No. De moment, sembla... ho estàs fent igual que l'Espanyol a les segones parts. Vinga, bueno, va. Aviam. Vinga, bueno, va. Animem una mica, no? Vinga, vale. Allò... No, eh? Ai. No ha entrat, eh? No ha entrat, oi? Bueno, Sergio... Didac, mira. Que cabrons. Jo... Molt bé, fantàstic. Ai. Bueno, de moment estic guanyant jo. Tercer intent. Ja entrau, eh? Encerta. Vinga, va. Està com més a prop, no, Sergio? Ui, aquí, eh? Va pa atrás. Mira, ahí está el punto de penalti, lo típico, eh? Yo creo que ha entrado, ¿eh? ¿No? Sí, es. Y la mía también, entonces, ¿eh? Yo creo que ha entrado, a ver la yo repetición. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Uy, a la primera. ¿Ha entrado? ¿Eh? Hostia, que sí que es el golfista. El bar, ¿eh? El bar. Me pongan el bar. Es que no hay bar. ¿No? Ah, vale. No hay bar. A ver si va a ser verdad que es el golfista. Sí. Bueno, buen Sergio García. Ficat. La mig ficat. Ui! Tia, vaya castanya. Oye, tú has jugado a esto, ¿eh? Vale, ara apunta aquí i compra'ns una de 80 posades. Vinga, va. Fantàstic. Tercer intent de Sergio García. Oi! Yo le he dejado uno extra. Yo creo que la primera entrada. Yo le he dejado uno extra, ¿eh? Sí, fem desempat. El Sergio i jo, tu estàs eliminat, Àlex. Però si he fet el mateix. Joder. Desempat. Venga, va. Ah. Que se acerque más, ¿eh? Vale. No me vais a tener aquí toda la noche. Ay. ¿Ahora qué? Un intent. Muerte súbita, ¿no? Sí, muerte ahora. Súbita. Venga, va. Venga, va. Se ha torcido, curioso, ¿eh? A mí em xiulen. Bueno, venga, va. ¡Calvo! Fuera. Hostia. La ficará el cabrón, ¿eh? Veuràs. Fixa't. Bueno. Vinga, va, fes un martorrejón. Vinga, va. Ui. Hòstia, no acabarem mai, eh?
Està torcido el palo, eh? Sí, claro, claro, venga, va. Sí. A veure, venga, va. Ah. Llavors estaria coix. Llavors. Oh! Sí, sí, puedo empatar, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sergio... ¿Puedo empatar, ¿no? Sí, bueno, puedes empatar, puedes empatar. No puedes. Y ya lo dejaremos en empate. Porque... Vale, sí, sí. Vamos. Cadera más empate. ¡Sí, sí, sí, sí! No, no, no. Bueno. Ben jugat. Millor golfista del món, David Recasens. Toma, un trofeo. Què? Hòstia, trofeo. La gent no se la... Trofeo. Trofeo. Creu. Mira, normalment sempre es fa que el convidat guanyi, però no, hòstia, m'ha agradat. Aquí som així, eh? Aquí sí, som així. Som així, ver, ja que vengo, al final, mejor que dejar ganar, no? Hòstia. Si no, seria molt fàcil. Ja, pues, hòstia, Sergio, no sé, això és com la teva carrera, ara estàs a la muntanyesa, saps? Claro. Vinga, va, anem. Vale, que entri Brian Domínguez, vinga, va. Ens veureu o no? Hòstia, a mi no m'han aplaudit, eh, com a ell. No, ni m'han dit res, no. Ale! Són aquelles persones que s'aplaudeixen a si mateix, eh? Sí, no, és bastant trist, però bueno. Bona nit, avui hem omplert, eh? Sí. Cap on va la recaudació de les entrades, ho sabeu? No? Heu pagat, no, cabrons? Sí. Vale. Sí. Los vale, Sergio. ¿Sabes cómo va esta sección? ¿La has visto? Ni idea. No tengo ni idea. Vale, pues toda esta gente que ves por aquí, alguno de ellos seguro que habrá enviado alguna pregunta a esta sección. Esta sección la hace nuestros espectadores, ¿vale? Nos envían sus preguntas y yo pues hago de filtro un poco y... Bueno. Filtro... de filtro malo, en ese sentido, ¿no? Y traigo aquí pues un poquito todo lo que nos envían. Filtra como ayer. Sí, filtra como ayer. ¿Te atreves a contestar las preguntas de...? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Anem allà? Venga, va. Venga, anem a per la primera, ¿vale? Venga. Aviam. Per què treus el paper si surt a la tele? Sí, però hi ha coses que jo tinc apuntades a part de part. La primera de totes. D'aquí sortirà... Pot sortir un titular, ¿vale? Per la grada o pel Mundo Deportivo demà. Depèn del que diguis. Vale. Albert ens pregunta, Falete, raza y al pie, ¿con quién irías? ¿Barça o Madrid? Uy, con el Madrid ahora mismo. Bueno. No te lo has pensado, ¿eh? Todo no. Lo que sea en contra del Barça. Sergio García dice sí a Florentino, ¿eh? Damas. Bueno, tío, hasta dolgo, tío. No, sí, ¿eh? Yo, mal, pensaba, yo pensaba que te irías. ¿Eh? Guiño al Madrid. No. Muy bien. Bebe. Anem a per la segona. La segona ens arriba pel nostre Instagram, ¿vale? I és del Carles, ¿vale? I es fica una miqueta en el món de la moda i dels casaments. Ens diu, Sergio, si poguessis tornar enrere, escolliries el mateix outfit per casar-te? Per qui no hagi vist, tenim la foto de Sergio. Ja sabia por qué iba por eso. Pues me le volvería a repetir porque al final... Salió bien, ¿no? Sí, o sea, que nos lo pasamos bien, o sea que... Pero, ¿Estabas guapo? Yo sí, para mí me veo guapo, no sé. Sí, ¿no? ¿Vas triarlo tú? Sí. Muy bien. Entonces, sí, ¿eh? Sí, rotundo, ¿eh? Sí. Bueno, a lo mejor cambiaría algún detalle, porque van cambiando las modas cuando claro. Pasan los años, pero en ese momento para mí ahí ya, era... Ahí ya hiciste el guiño al Madrid, ¿no? Ahí ya. Sí, blanco. O a Qatar, porque realmente... O a Qatar. Hostia, ser... Y aparte la túnica es larga. Sí, por eso. ¿Allí te la ponías? No. ¿No? Me la puse dos veces. Me la puse allí en Qatar. ¿Para alguna cosa protocolaria o...? Sí. Vinga, la tercera, vale, que ens arriba de part de l'Héctor Farrés, el nostre germà, que tots el coneixeu, que ens pregunta el següent. Sergio, ¿quién se perfila mejor la barba, los árabes o Sergio García? Bueno, los árabes se la hacen los peluqueros. Yo me la hago yo solo. ¡Oh! Es que es verdad, ¿eh?
Yo cuando te he visto llegar, digo, hostia, sí, sí. Es. Sí, sí. Me la hago yo solo, cuesta, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Pero allí sí, sí, sí que se la hacen muy bien. Tendrías que enseñarme, ¿eh? Porque yo no, 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 no me la tengo mucho. Un día quedamos y la hacemos. Venga, anem a per la quarta, ¿vale? La quarta és a l'àudio de cada setmana. És la secció dintre de la secció. Uf. Coneixes a l'Ander Mirambell? Sí. Sí, ¿sabes quién es? Sí, sí, sí. Subcampeón de España, sí, de Skeleton, ¿no? Hola, Ander. Porque hicimos el reto, sí, el reto, igual que hoy has perdido, pues él perdió aquí contra Alex Pérez, perdió aquí el reto. Tiramos por aquí. Y ganó Alex Pérez, ¿vale? Sí. Y el Ander, pues cada semana ahora pues, nos envía un audio, sí, y nos envía una pregunta para nuestro invitado. Adelante. Hola, Sergio, muy buenas. Soy Ander Mirambell. Primero de todo, agradecerte todo lo que has hecho por el español. Se echa de menos un tío como tú, con ese liderazgo y esa cantidad de goles que nos sería genial. Han ganado mucho la montañesa con tu fichaje. Y como estoy aquí en esta sección del Josep, ay, no Josep, Brian, es que cada dos por tres me cambian al becario que hay encima de la moto. Me han dicho que te hiciese una pregunta. Y mi pregunta es, ¿qué jugador de la actual plantilla español te llevarías contigo a tu actual club, a la montañesa? Bueno, Sergio, un abrazo muy fuerte y espero que los de casa estén bien. Y sobre todo, vigila con esos dos, que esos sí que son peligrosos. Un abrazo. ¿Soy peligroso? No. Bueno, En Bombastó no. No, no, allí no, no. Allí no. Allí no. Allí no tienen poder. ¿Quién me llevaría del actual español? Sí. Bueno, me llevaría, parte por... ¿Cómo? Rufete, dicen. No, ese no me lo llevaría seguro. Bueno, a mí me gusta mucho, Melendo me gusta mucho. Uh-huh. Ojalá que al final pueda explotar, porque yo creo que es un grandísimo jugador, lo que al final, pues menos, no le han salido las cosas como creo que la tendrían que salir, pero para mí es uno de los mejores del español. ¿Y para Adidas, que ya le queda poco? ¿Le queda poco? Bueno, no lo sé lo que tiene de contrato con el español. No tengo ni idea, o sea que no lo sé. Un año más, creo. Bueno. Melendo, ¿no? Melendo. Pobre que no se lo lleve. Pobre Melendo, ¿eh? Sí, bueno. Sergio. Así me da pases como con Joan. Para Te falta ahí el último ahora, paso. Ahora, si traigo un defensa, no me la va a dar. Claro, no, tengo que tener a gente para que me la dé. Y Didac menos. Con venga, el partidazo que hizo. Sí. Anem a per la última de Martí Collet, fill de Joan Collet. Ah, sí? Bueno, aquest et va pagar alguna nòmina, no? Bueno, lo conozco, al hijo lo conozco. Al hijo. Pues, ¿es él, sí? Martí Collet, no ens envia l'última pregunta, la tenim? Sí? No? No, la tenim, l'última pregunta. No la tenim? Te la dic jo. Martí Collet ens diu, Sergio, saps dir... Setge, no ho sé ni dir. Pues si no lo sabes decir tú. Imagínate, eh? 16 jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat. Así de rápido, ¿eh? Como lo he hecho yo, ¿eh? Sergio, tenim temps, ¿eh? Toda la noche, ¿no? Bueno, hasta las 10, bueno, ¿no? Bueno, hasta las 10, sí. Un intento. Se echa. A ver. Se echa yuchas de un yuchat, menjan fecha de un penchal. ¡Penchal! ¡Qué pida puta! Parecía difícil, fácil, ¿eh? Oye. Oye, es complicado. Es que no, es pero muy difícil. ¿Eh? Tamudo yo... no la saca. No, esta. No. Tamudo no la saca. Hola, Brian, fantástico. Ya está. Hasta aquí, Sergio. Yo ya te dejo con ellos, ¿vale? Ya. ¿Qué vas a dar un paseo ahora? Voy a dar un paseo con la moto. Sí. A ver si arranca. Falta casco, ¿no? Que si no te multan, ¿eh? Sí. Un aplauso bien para Venga. Brian Domínguez. Un aplaudiment pel Deu a Cascos.
Molt bé, Sergio. El micro pa què? Pa tocar així un poquito. ¿Cómo? ¿Qué? Es que no te ves el programa, no sabes claro, lo que toca. Claro, no saps. Molt malament. Le da miedo, Sí, li fa... No, bueno, no hay problema, no. És una de les seccions estrella del programa, sí. No sempre surt bé, que és la trucada. Tens el mòbil a... Sí, tengo aquí. Vale. Ah, ¿lo sabías? Gràcies, Dari. No, vale. Vale, fantàstic. Sempre al convidat li fem fer una trucada en directe, vale? Amb la pretensió que aquella persona a la qual es truca ha de venir a parir cucabola. Vale? Sí, és una trucada, normalment... No, no ara, que tiene que venir en el futuro. Exacte. I és una persona que ja hi hem mencionat, et portes molt bé, és de la família. Ara està a Berlín, però esperem que vingui algun dia a parir cucabola, que és John Cordo. Nos encantaria que viniera. Sí, sí, jo per mi, sí. Pues venga. Si el quiere, vale. Yo lo llamo. Pues venga, vamos a ello. Si pots trucar. A ver si lo coge. A ver. Hombre, a ver. Hombre, si no te lo coge a ti, de ya... De cuñado a cuñado. Ves, ahora estará... ¿Es el típico cuñado pesado ahí que lo sabe todo en las cenas de Navidad? Claro, al... Es colombiano. Sí. Vale, vale. Lo llamo por WhatsApp porque no, el teléfono de el español no, lo va, no lo va a coger. Vale. Vale, vale. Vale. Intentamos. No me agrada, John Córdoba, ¿qué se explica? Bueno, para Berlín, confinat, ¿no? ¿Qué tal, hijo de puta? A ver si lo coge, va. Venga, va. A lo mejor está cenando con la niña. No, hombre, la niña ya está no, durmiendo. No, pero en Alemania han cenado ya, ¿no? Alex. Vale, tú mateix, Sergio. Si no, ¿qué truque a la germana? ¿Costa l'altaveu? No, no, al micro costa aquí. ¿No sona? Ah, perdón. Ara. Hermano. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, hermano, o no? Sí, hermano. Mira, que estoy en un programa del español, que se llama Perico que Bola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien o no? No. ¡Ay! ¡John! Tornem a intentar, sí. No hi ha gaire cobertura aquí, bueno, sí. Però sí, bé, tornem a intentar, vinga, va. Vinga, vamos allá, ara que ja té el mòbil a mà. No sí. Ahora se escucha sí, sí. Bien. Sí, 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 escucha, sí. Ahora sí, ¿eh? Esta es la buena. A ver si lo coge. S'ha asustado ya. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas sí, bien sí, o no? Sí, ahora que estaba entrando el parking. Vale, vale. Mira, que estoy aquí en un programa del español ¿sí? Perico que Bola. Y te está escuchando todo el mundo. O sea, que estás en directo. Y te quieren invitar a que vengas cuando estés por aquí en vacaciones, a que vengas y estés un ratito con ellos, que te lo vas a pasar bien seguro. ¿Acepta? Ah, bueno, no hay problema, pero vas tú también, ¿no? Yo te acompaño, pero yo me siento con la gente. Que ya te hemos puteado bastante, ¿no? Sí, sí, que a mí ya me, vale. Ya me han metido mucha caña. Bueno, que a mí no me metan mucha, ¿eh? No, te escuchan, te escuchan. Sí, sí. O sea, ¿qué le podemos decir a mi cuñado? Pues venga. A ver, que nos diga si él es del español o no. Exacto, si lo sigue... ¿Lo escuchas? No, se escucha entrecortado. A ti te escucho bien, pero... Me dicen que si sigues al español. Sí, siempre, siempre. ¡Bien, bravo! Bueno, pues tenemos el compromiso. ¿Cuándo viene de vacaciones? Eso, ¿cuándo viene? ¿Cuándo finales viene? De mayo viene. Finales de mayo, vale, apuntado. Vale. ¿Compromiso? A ver. ¿Sí? Sí, ¿das el visto bueno, hermano, o no? Sí, sí, claro, no hay ningún problema. Vale. Pues venga, vamos. Vale, hermano, luego te llamo. Listo, un abrazo, hermano. Un abrazo. Bien. Adiós. Grande, John Córdoba, buena, tío. Buena. Muy bien, tío. Ha sortit bé. Joder, hostia, fantàstic, este va en ratxa, tu. Sí. Molt bé. Bon paio, el John. Sí, bueno. Uy. Es broma. Es buena gente, muy buena gente. Sí, sí. La verdad que sí.
Molt bé, finals de maig, eh? Ho has apuntat, això? Sí, apuntat. Fantàstic. Apuntadíssim. I ara falta el que més m'agrada a mi. Oh, sí. El regalo, no? Habràs traído algo. Ui. Ui. No m'han dicho nada, eh? No? Pues entonces ya te puedes ir. Nada, nada. El próximo día, cuando venga yo, ya traeré algo, a ver si hay. Hostia, pero... No, no. Uy, uy, que sí que hay algo por aquí. Sí que hay algo, ¿eh? Hay algo. ¿Verdad? Se ha caído algo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué vols dir? ¿Qué es això? Bueno, toma. Enséñalo tú. What the fuck? Bueno, a lo mejor... ¡Hostia! ¡Bravo! Pero, ¿y ese...? ¿Y ese logo? Pero ya ¿golfista? Ese logo, yo no me acuerdo. Pero es un, ¿es un golfista? ¿Es un golfista? Sí. ¿No me decís, que sí. soy golfista? Pues mira, hostia, vamos, hostia, vamos a jugar a golf. Pues, si vos, no lo había visto, yo no, no lo conocía. No, no está firmada, ¿no? No. ¿La vols firmar? Sí, sí, hombre, claro. Por ahí no pone SSN. Pero, no. Porque... porque esa, no tengo de... Pero esa la hemos utilizado con ese logo. Sí, sí, sí. Esta es del... ¿Un partido, dicen? ¿Cuál partido? No recuerdo yo, golfista, ¿eh? ¿Por delante o por detrás? Como quieras. No, lo que... Bueno, por detrás, ¿no? Sí. perdón. Sergio, firman por detrás. aquí el tarim. ¿Pongo PD solo? ¿Mm? ¿Pongo solo las iniciales? Sí. ¿QV o...? QV, sí. QV. Para PQV. Con... Cariño. Cariño, no arriscat. No arriscat. No. I la firma de metge. Fantàstic, Sergio. Molt bé. Aquí ho tenim. Molt bé. Hòstia, brutal, eh? Qué manera de acabar, ¿eh? Sí, sí, espectacular. Líderes. Yo ya... Brutal. Pues... Acabemos el programa aquí. Miki, no hace falta que salga, ¿eh? no hay perico que vuele. Fantástico. Sergio, ¿tú has pasado bien? Mucho, la verdad que sí. Vale, que no... bien, que bueno, que ya sabía un poquito porque había venido Javi Márquez, pero bueno. Vale. Muy bien, fantástico. Don Res, pedazo de regal. Sí. Yo estoy satisfecho. Alex. Muy bien. Un aplauso bien para el Sergio García. Anem a conèixer... Segur? Per això també veniu, cabrons, de la Xunta Teatre. El Perico que Vueling d'aquesta setmana, va. Passatgers del vol Perico que Vueling 2023 tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Molt bé, fantàstic. Un altre culer, avui? Hòstia, portem una ratxa que només regalem els bitllets a gent que no és de l'Espanyol. Clar, és que els de l'Espanyol no venen. Avui, perquè veieu que no hi ha ni trampa ni cartró. Molt bé, fantàstic. Doncs cano de llum, sí. Joan, sisplau. Redoble. Redoble. Ui. Oh! Hombre! Puja, sisplau. Un aplaudiment per l'afortunat. Bueno, com et dius? Aitor. Espera, torno a dir. Aitor. Vale. Farem una de les nostres difícils preguntes. Vale? Supercomplicades. Volem que ens diguis dues destinacions Vueling d'on ha jugat el nostre germà Sergio García. Dues destinacions Vueling on ha jugat Sergio García. Ciutat, sí. Hostia, Vueling. Madrid. Aviam. Espera. Tornem a començar. Tornem a començar. Dues destinacions Vueling, ciutats, vale? Aitor, on ha jugat Sergio García, el nostre germà que acaba de marxar per aquí, vale?
On ha jugat, vull dir, com a jugador sí, del club. Sí, 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 clar, a Madrid també ha jugat. A veure, sí, realment tenia raó. Ha anat a les discoteques de Madrid. No, no, tranquil, vinga, va. Vale, pues, ha jugat aquí a Catalunya, a Barcelona. Vale, vale. Destinació Vueling, molt bé, Barcelona. Vale. I després ha jugat a Andalucía, al Betis. La ciutat és Sevilla, la destinació. Sevilla. Molt bé, correcte! Bravo! Molt bé, Tor. Molt bé. Bueno. Tongo, Tongo. Miedo escénico. Perico? Sí, Perico. Vale, vale, vamos! Per fi. Molt bé. Diu, Perico de família, clar, com vol ser Perico? Ja, si no, sí, un no es fa, no? Molt bé. Estàs content amb els últims resultats? Suposo que sí. Sí, joder. Tens esperança? Ja tocava, ara sí. Molt bé. Sí. Quedarem... Va una miqueta amb una muntanyeta russa, no? Sí. Dos partits malament, et cagues en tot i ara de cop sembla que... No, ara líders, Estiguem... Sí, campions de segona, tal com ha dit el Sergi? Sí, jo crec que sí. Sí? Jo crec que sí. Fantàstic. Ja, molt vinga, bé. Enhorabona, Aitor. Aitor, que vagi molt bé. Disfruta d'aquests bitllets. I, bueno... avui s'estrena. Sí, s'estrena. És que no sé ni per què. Vaya tio que ve, mare de Déu. Avui s'estrena un tio que es diu... espera, això ho diré al final. Vale. És un tio de Cádiz, que viu a València. Sí. És del Cádiz, però és del Barça. Ui. També és del Llevant, clar, la samarreta. I, ell actua per aquí, no? Normalment, a l'Eixample Teatre de Barcelona, fa un espectacle per aquí i hem dit, aprofitem. Perquè és un molt bon espectacle, per això l'hem convidat. Sí, sí. I, que entri Miki de Cai. Un aplaudiment. Ole. Oh. A ver si quepo. Qué bien. A ver, ¿quién me levanta de aquí? Bueno, todo lo que entra sale, Miki. Qué bien es con la camiseta del Cádiz, lo típico de eso de los equipos pequeños, ¿no? Que dicen, soy del equipo de mi ciudad, pero soy del Barça o del Madrid. He venido con la camiseta del Cádiz para que ellos vean algo de primera, que hace tiempo que no. Un humorista de segunda con una camiseta de primera. Yo soy del Cádiz, me gusta el Barça, ¿por qué? Porque mi padre era del Barça y entonces quería comer, tenía que ser del Barça. Ya. Me gustaba por La Porta, que ha vuelto, que me parece que la fiesta siempre nunca debe de acabar. Vale. O sea que el Cádiz tampoco no es tan de primera como tú dices, ¿no? Si eres del Barça también, ¿no? Nosotros queremos estar en primera para blanquear dinero. Para... Pim, pam, ¿eh? No. Molt bé. Fantàstic. He venido a hacer algo, claro que sí, ¿no? Sí. Ya que estoy aquí, ¿qué es lo que...? Se me deja... Podéis. Es que se me da mejor el humor que la afición al fútbol. Soy del Barça, ¿entiendes? No. Entonces... No, pero es verdad, ahora que habéis regalado billetes de vuelo, el rollo este de viajar, está muy bien regalar vuelo ahora que no se puede viajar. Soy gente emprendedora con una visión de futuro espectacular. Gente de hijos de puta. Bueno, aquí vamos. Pero es que mi mujer también la ha dado por volar. Por eso me he acordado cuando yo lo han dicho. La mía la ha dado por volar. No sé si entre el público tendremos gente casada, pero la mía la ha dado por volar. Y cuando una mujer quiere volar, ¿quién discute con ella? ¿Es mentira o no? Tú le vas a decir a tu mujer, no, lo podemos dejar más para adelante, si va a volar igual, ¿entiendes o no? Si ella dice que va a volar, es que no te está preguntando, es que va a volar. ¿Entiendes la frase o no? Va a volar, te callas, gilipollas, y vuela, ya está. Yo cuando la mía dice, quiero volar, digo, pues vamos a volar, mi pequeña Mary Poppins, ya está. Lo que pasa es que a la mía le gusta viajar en la competencia, en Ryanair. ¿Habéis volado en Ryanair? ¡Uy! ¡No! ¡Fuera! ¿Cómo te cambia la vida Ryanair, una vez que conoces la muerte de cerca, eh? Cuidado. Es la única compañía aérea que no te pide ni la prueba del COVID. Como sabe que no va a llegar, le da igual. A mí es que me encanta Ryanair. ¿Habéis volado con Ryanair? ¿No se te pone el cuerpo raro? Yo cuando viajo con Ryanair me levanto, ¿sabes lo que te crees? Sí, como raro, como que si hubiera cenado un yogur de coco. ¿Alguien? ¿Os acordáis de los yogures de coco? Estos que estaban en la nevera en la esquina, que tu hermano grande te lo dejaba porque se comía el de Macedonia, el bueno. Ese yogur de coco que siempre estaba doblado con un dedo de aguilla por encima. ¿Acordáis de ese cardillo? Que tú lo tirabas en el fregadero y te decía tu madre, bébete eso, que ahí está la vitamina. Qué puta era, ¿eh? ¿O no? La vitamina. De ese cardillo bebían los murciélagos de esos de Wuhan, de ahí, del yogur de coco. Hazme caso. Si podéis...
A mí me hace mucha gracia lo de Ryanair. Bueno, me da igual, la compañía no la voy a mentar más, no nos paga. O sea, hola con Vueling, ¿eh? Voy con Vueling porque son asientos anchos, ¿entiendes? Pero yo hay veces que me he montado en el avión y se ha quitado el piloto y digo, déjalo que venga aquí, el muchacho. Por el bien de los demás. Pero no, pero es verdad que son destinos raros. ¿Habéis visto alguna vez, habéis visto dónde va Ryanair? ¿No son ciudades raras, extrañas? Son descartes de Iberia o descartes de Vueling. Son ciudades donde la gente va a enterrar cadáveres, no a disfrutar. Te lo juro. Dice, además, te metes la aplicación, la han cambiado. Ahora con el COVID la han cambiado la aplicación. Ya no pone destino, pone quizás. Y abajo, patrocinado por Funeraria Gutiérrez. Y tú, hostia puta. Y son ciudades muy complicadas hasta de pronunciar. Imagínate por andaluz, me dice el otro día mi mujer, ¡Cari, hay oferta en Ryanair! Digo, no me digas. Dice, sí. Dice, vamos a ciudades, ¿cuál quieres? Y elige. Digo, venga, dime. Dice, ¿quieres ir a Dubrovnik? Yo soy andaluz, yo no sé dónde está ni Castellón. Imagínate Dubrovnik. Dice, vamos a Cracovia. Digo, ¡Oslo! ¡Llévete un andaluz, Oslo! Yo no sé dónde está Oslo. 6 meses buscando en el ordenador Oslo. Yo, Oslo. Y no sale, maricón. Ponlo. Oslo. Hasta que le he quitado la H. 6 meses. Lo que pasa es que las mujeres, no las de aquí, del español catalana, que son maravillosas. Pero es verdad que las mujeres les gustan esas ciudades porque sabe que tú no sabes dónde estás. Quiere ver la cara de gilipollas que tú pones. A mí me dijo, vamos a Oslo. Yo, me encanta Oslo. Desde chiquitito he querido yo ir a Oslo. Tenía yo esa ilusión, y a Oslo y al Rocío, ¿sabes? Digo, y guapi, ya estás de camino, yo qué sé dónde está Oslo. Dice, ¿seguro que sabes dónde está? Digo, desde chiquitito. Bueno, al día siguiente fuimos al Prima a comprar ropa, yo comprando bañadores, crema solar. Ella me miraba muy diciendo, este es gilipollas. ¿Sabéis que Ryanair no vuela en realidad? ¿Sabéis que todo es una realidad virtual? ¿Sabéis que Ryanair juega con nuestras ilusiones? ¿Sabéis que Ryanair cuando tú te montas en el avión es como cuando nuestra madre nos llevaba a la playa con esas cámaras de fotos antiguas? ¿Alguien se acuerda que tú le dabas un botón y eran clichés que cambiaban? Pues eso hace Ryanair. Tú te metes ahí en el aeropuerto y fuera del avión hay 4 operarios cambiando ventanas. Pero el avión no va. Igual lleva a San Boy, a Cornellá, igual. ¿Cómo va a volar ese precio? Digo, mi mujer, ¿cuánto vale ya Oslo? Dice, 3,90. Digo, ¿3,90? Digo, de momento el avión lo llevo yo. Dice que no, es ida y vuelta. Digo, no, si ellos saben que vuelta no hay. Yo soy de los que vuelan en Vueling. La gente de dinero va en Vueling y en Iberia, ¿eh o no? Tú vas en Vueling y se nota optimismo nada más entrar. Te lo juro. Yo he entrado en Vueling y he visto conversaciones de las azafatas que dan esperanza. El otro día entro y había 2 azafatas hablando. Le dice una a la otra, mañana he quedado con Juan. ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Sabes? ¿Mañana? Ya está. En Ryanair no quedan con nadie. No saben si hay mañana. Hasta la música, cojones. Mira qué tontería más grande. Tú te metes en Iberia o en Vueling y la música te pone pirata. ¿Es mentira o no? Te pone así con los setes. Depredador. Yo entro y ya me escucho a Armaluma, digo, madre mía, nene. O Arbabuni, bebé, el García Lorca del siglo XXI, ¿eh? No, no. Y que no sea objetivo de Arcaeda ese tío. Bueno, aquí vamos. Pero, tío, es verdad. Hombre, tío. Y, las tías también cantan muy bien reggaetón. Lo que pasa es que las tías tenéis una estética, todas son, ¿verdad? Tuve una tía cantando reggaetón. Los chavales, váyase valiente, vaya a reconocerlo, aunque tenga la mujer al lado. ¿Cómo está la que canta reggaetón ese, eh? La Selena, madre mía, la Selena esa. El otro día la, no sé si, creo que se llama así, Kenny G o Lenny G, yo qué sé cómo se llama. Una afroamericana que canta con Maya, madre mía, con Tor Popo, madre mía. No, no. Yo que tengo 4K, Full HD, estaba la otra cantando, nene, yo comiendo croqueta de esa, croqueta, y salió el shosho de la pantalla. Digo, que se lleva la de pollo y va, me va de... ¿Eh? Hombre, digo, ya que te va a llevar una croqueta, llévatela de boleto, la que nadie quiere, ¿no? Pero si te meten en Ryanair, la música te está enseñando lo que viene después. Mira, me metí el otro día en Ryanair, nada más que arrancar el avión, ¡bum! Pablo Alborán. Digo, es necesario. O sea, ya no es bastante triste no tener dinero y viajar en este artefacto. Que encima me va a poner tú a Pablo Alborán. Yo sé que es andaluz, deberíamos de apoyarlo, pero ese chaval lleva 12 años llorando, tío. Ese chaval.
no ha tenido una alegría en su vida, tío. Yo muchas veces digo, ve al psicólogo que te rasque el corazón, Pablo Alborán. Si es que alguna alegría tiene que tener, algún Popeye te ha tocado en la playa, Pablo Alborán. ¿Verdad? Ahí saca una rumba, pichita mía. ¿Eh o no? Yo qué sé, Pablo Alborán. Yo, ¿sabéis lo que hacemos los gordos en los aviones? Yo siempre lo hago, ¿vale? Un gordo en un avión siempre entra al último. Siempre, para crear esa tensión incómoda. ¿Sabéis cuál es, no? Como cuando está en un Decathlon y delante tuyo hay un árabe comprando 10 mochilas. A ver. A ver. Que esto es racista un poquito, ¿no? Pero, oye, a ti se te pone el cuerpo raro como a mí. Que igual, o sea, cuidado, el árabe es boy scout de eso, tú no lo sabes. Pero el cuerpo te pide fotito la matrícula para la Guardia Civil, ¿eh, Ana? Porque te... esto tiene cárcel, lo sabéis, ¿no? Bueno, pero eso es lo que hacemos los gordos en los aviones. A mí me encantan las situaciones incómodas. ¿A ustedes no les gusta? Con la mujer lo hago yo muchas veces. A mí me encanta. Yo a mi mujer, a lo mejor cuando engorda, algún catalán es capaz... Tú no eres capaz de decirle a tu mujer que está más gorda, ¿no? No tiene cojones, ¿no? Ustedes tenéis muchos cojones para lo que queréis, ¿no? Para cortar calles, quemar contenedores, poner lacito, tirar ruedas. Llévate la rueda a tu casa, tu normal. Va a dejar la rueda por ahí, ¿qué te crees que eres tú? ¿Cars de Dewar's Pizza? ¿Eres tú? ¿Eh? Mira... No, pero en serio... Echar cojones es decirle a la mujer que está más gorda. Eso es echar cojones. Yo te aseguro que el puy ese y el otro, ni uno es capaz de decirle a la mujer que está más gorda. Díselo. Nosotros en Andalucía decimos mensajes subliminales. Yo a mi mujer antes de dormir le digo, niña, no escucha llorar Somi, ¿eh? Te la va a llevar igual, ¿eh? Pero y lo que te ríe porque la hace pensar. Ella no está preparada para eso. Ella se cree que tú eres un hombre, que eres tonto, que no respira porque te has dado cuenta que ahí no te mueres. Los tíos somos así, ¿eh? Mentira, no, somos básicos. Somos... Si fuéramos una marca de ropa, seríamos los quechua del Decathlon. Muy básico. Pero yo estas cosas las hago con mi mujer. A las 3 de la tarde, hacerle un día que te va a reír, Guillo. A las 3 de la tarde, andando con ella por la calle, la miro el otro día, una calor, le digo, Cari, digo, parece que tiene más sombra. Se enfadó la gorda, ¿eh? Pues esto es lo que hacemos los gordos en los aviones. Yo entro el último para ver la cara que ponéis todos. ¿Vaya a ser sincero o no? Yo entro en un avión el último, qué tensión se crea, di la verdad. Tú nada más verme entrar, lo primero que dices, ¿a que me va a tocar, gordo? Y los gorditos vamos despacito, en mi momento, yo lo disfruto, ¿eh? Yo doy 3 vueltas para adelante y para atrás, se crea una... Te lo juro, la gente que se siente ya que acabe este dolor. Hay veces que tiran comida a los asientos vacíos. Que yo me siento y como y me levanto. ¿Sigo? Una cosita que quería... ¿Para esto he venido yo? Estoy porque me han dicho que había comida. Esto es la intro, ¿no? Esto es nada para lo que podéis ver aquí cuando yo venga. Por un momento he pensado que era otra sección de Vueling. Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, sí. Pels que vulgueu venir a veure el Miqui, és un noi que ve aquí de bueno, la casa. Bueno, veure'l, el veureu. Sí. BCMB, lo que ha dicho es, pero en català. Por si hay alguien de fuera. Bé. Se me ve que el otro día paré ahí y me puso un lacito, creía que era una rotonda. Digo, ¿qué haces? Filipolla, esto. Pues, era para combinar con las gafas. Sí, lo que intentaba explicar, que aquí a l'Eixample Teatre de Barcelona, el millor teatre de comèdia de la ciutat, del quan món. Vulgueu, sí, podeu... Gràcies, xurra, Dios te quiera. Molt bé. A ver, este está pagado, ¿eh? Entreu a la web i mireu quan ve. Se nota que te gusta la porta, ¿eh? Porque has pagado aquí al público. Sí. La porta es lo más grande, ¿eh, Ana? ¿Cómo ha subido el Arcón Cataluña desde que está ahora aquí otra vez? Pim, pam, pim, pam, ya. Bueno, deixa't algo, que si no, no vindrà. Aquests cabrons venen aquí gratis, eh? Bueno, li anava a preguntar... Los catalanes somos muy... Li anava a preguntar que... Los catalanes soy maravilloso, lo digo de corazón. Yo que soy andaluz y no por ganarme a mí me da igual. Pero es verdad que Cataluña es especial, Guillo. Tiene sus cositas, ¿verdad o no? Ya está, tiene catalanes, pero bueno... Bueno, le anava a preguntar que li semblava a Mr. Chen. Ah, sí. Sí, no sé lo que ha dicho, pero vale. Que sí, te he entendido. Sí, que lo sabes. Sí, es verdad. Bueno, tenéis que venir, ¿eh? No sé cuándo vengo, porque tenemos 2 denuncias de la semana pasada. No sabemos si vamos a poder, pero...
No, vengo el 22 de abril. Tenéis que venir, que es maravilloso. Se llama La Casa Sin Papel, que no lo habéis dicho. Oh, es verdad. Es verdad, bueno, esto lo tienes que decir tú, ¿eh? Sí. Esto es espectáculo. Tú has venido aquí a hacer La Casa Sin Papel, espectáculo. Muy bien. Una maravilla, una genialidad. Uno muchas veces que me pongo a pensar, digo, para, coño, para, para. Uy. Te montas el chiringuito. Vamos a dejarlo que ya... Mejor de pie, Miki, mejor de pie. Venga, sí. Es que sé que lo estaban pensando. Más de uno dirá, se le va a ver el culo. Sí, sí, que Hay que decir que somos un poco cabrones porque hemos quitado el seguro de las butacas. Exacto. Sí, sí. Sabíamos que venía. Tendréis que poner butaca para gordo, ¿eh? Es que a veces yo García porque está mejor que cuando jugaba, pero... soy el único que se ha dado cuenta que se cuida más ahora, lío puta, ¿o no? Sí. ¿Ya lo he visto? Esto pasa, ¿eh? Tamudo igual, ¿eh? Sí, está a mí me pasa lo contrario. Bueno, ¿Has estado bien alguna vez? Sí, cuando bajo a Valencia, que se está mejor que aquí, te quilla por ahí. No, yo siempre he estado bien, yo creo que estoy bien, ¿eh? ¿O no? Sí, maravilloso. Sí, así. Dica, Ana Badica. Espectáculo, yo muchas veces me veo y digo, hostia, qué espectáculo. Ana... Bueno, jo estic feliç. Ana va dir que no sabem si tindrem programa setmana que ve perquè s'han d'arribar denúncies per culpa del Miki. Sí, segurament. Doncs, Però no serà dilluns, important. Ah, és veritat. Dimarts 6. Sí, perquè un dilluns era Pasqua i tal. Torna dimarts. Fernando Moraño, ja ho he explicat. Torna Fernando Moraño. I tindrem un convidat, no, una convidada. Una convidada. Una convidada. Sí, dimarts 6 a les 8. Es va fer famosa fa molts anys a Cròniques Marcianes. És perica i és... Pues ja tiene que tener años. Crónica Marciana, vamos, está empezando ahora. Eso es para lo que no se va y lo saben los 80. O la brúa vería y luego salía a tardar. Dígalo ya que no acabe. Dígalo ya, va, dígalo ya, dígalo ya. Miki, cállate, tío. Venga, va. Y es Chiqui Martí. Oh, yo vengo, claro, yo vengo. Adéu-siau. Moltes gràcies per venir a tothom. Et ven dimarts 6 a les 8 d'aquí a l'Eixample Teatre. Moltes gràcies a tots. We'll be right back.